Merece libertad, dice nuestro himno nacional. ¿Cómo le va, Mempo Giardinelli? ¿Qué dice, Picote? ¿Cómo anda? Mucho escucharte. Bueno, a tus órdenes, como siempre. Mirá, te voy a decir, tengo una queja. Yo soy el hombre de los lunes, así que adelante. Por eso. Pero tengo una queja no contra vos, sino con el diario Página 12. Me cansé, terminé pagando hace unos 15 días y no puedo abrir las notas. Pobre Mempo, la nota de Mempo hay que ser socio para verla, pobre Mempo. Claro, pero yo me hice socio para leer justamente, entre otras cosas, los lunes estar preparado, y desde esta mañana, que ando buscando y no la puedo abrir. Dice Napalpí, Loan y brutalidad burguesa, y encima tengo comentarios favorables de gente que se emocionó con la nota de Mempo y que lloró. Contanos un poco, Mempo, a nosotros y a los oyentes que no pueden ingresar a Página 12, ¿de qué va tu nota de hoy? Disculpame, pero es así, no pude entrar. No, bueno, el tema, primero déjame que te diga que, en fin, los que trabajamos en el diario no disponemos esto, lamentablemente no es una decisión nuestra. Entonces, ya me ha pasado con alguna gente, supongo que es nada más que al comienzo, un acomodo, y después la gente toma las decisiones que quieren. Uh-huh. Diario, en fin, hoy en día esta es la tendencia New York Times, porque esto lo empezó el New York Times en Nueva York, en Estados Unidos, lo empezó hace como 10 años. Claro. Y yo me acuerdo, yo estaba en Estados Unidos desde cuando sucedió eso, y había una serie de protestas de gente, ¿no? Y después todo se va normalizando, y tampoco son montos gigantescos. Mi queja es que lo pagué. Eso es lo peor, lo pagué y sigue, no, una se asocio. Voy a socio y dice, no, usted ya está unido. Ya se va a ver, seguro. Bueno, no, no el tema que yo escribí hoy, me sentí ayer muy conmovido con la cuestión esta de que se acerca el centenario de Napalpí, es la semana que viene. Napalpí es la gran tragedia, la tragedia más brutal que padeció el pueblo originario de toda la Argentina, creo. Fue una matanza tremenda. Sencillamente de lo que se trató fue de que había una... Se lo cuento y le contamos a la gente también. Contémosle a la gente. Había una protesta generalizada en muchos lugares, básicamente en la cuña boscosa santafesina, en lo que es el norte de Santa Fe, hoy es un desierto, era la cuña boscosa donde estaban las grandes corporaciones que cortaban, bueno, casi todos los durmientes de los ferrocarriles del mundo salieron de ahí, por eso se llamaba la cuña boscosa, hoy es un desierto, repito. Y bueno, en ese momento había varias comunidades que se instalaban en distintos lugares, entre ellas una en Napalpí. Napalpí es una localidad que está ahora, es una localidad que queda a 200 y pico kilómetros de distancia, en el corazón del Chaco. Hoy es otro desierto, pero era ya entonces una avanzada en términos de población de dos etnias. Eran básicamente los mocois, que se llamaban los mocovíes, así se llamaba, y los que le llamaban los tobas, que eran, en realidad son los com. En estos dos casos, esta gente eran comunidades grandes. Ahí había, prácticamente habían hecho una, en el monte limpio, que lo venían limpiando ellos, habían hecho una cosa grande. Y había, no se sabe cuánta gente, se calcula que era lo suficientemente poderoso la comunidad que la protesta de ellos sí se sentía. Cuando empieza una especie de huelga general que hubo en el año 1924, se cumplen ahora 100 años, lo que hubo ahí fue una represión que organizó el que era gobernador del Chaco en ese entonces, que
que dependía de alguna manera, era un radical, tenía que ver con el gobierno radical, era el gobierno de Alvear, de Marcelo Pérez Alvear, que fue presidente en antes del último periodo de Irigoyen. Entonces, cuando sucede eso, hay una protesta muy grande que se generalizó en varios obrajes, varios lugares, en Salta también, en Santiago del Estero, además había las comunidades aborígenes eran realmente importantes. Bueno, en la de Napalpí lo que hubo fue una decisión disparatada y bastante muy cuestionable, obviamente, del gobernador, que se llamaba Fernando Centeno, era un hombre que venía de Buenos Aires, que era, bueno, era el representante del presidente Alvear, y este hombre dispuso una represión que fue feroz, y además en esos días el ejército, la fuerza aérea, no sé si existía como fuerza aérea, digamos, el militarismo argentino había regalado al Aeroclub Chaco una avioneta, imagínate, en 1924. Y esa avioneta la habían artillado, le habían colocado ametralladora, yo qué sé. Y bueno, fue una matazón brutal, fue la primera vez que además podría decirse que se mató gente de aviones, ¿no? Bueno, hubo como, no se sabe cuántos muertos hubo. Pues algunos dicen que fueron 200, otros dicen 400, 500, puede haber sido, porque en medio de todo eso, cuando no solo empieza la represión, que eran, algunos eran incluso gente, productores de algodón, que eran dueños de campos. Bueno, eran blancos contra los indígenas, digamos. Fue tremendo. Es una historia muy dolorida, muy adolorida, que tenemos acá. Y además, lo más asombroso de todo fue que hubo algunas mujeres que sobrevivieron a esa matazón, que fue feroz. Y algunas mujeres sobrevivieron, entre ellas una mujer que fue clásica y que murió hace muy poquito, murió a los 107 años, Melitón Enríquez, que era una de las com, digamos, sí, sí. Y ella fue una de las grandes testimoniantes, y en la nota que está en página 12 hoy, hay una foto de ella, de sus últimos tiempos, muy interesante. Y bueno, todo esto es una historia muy, muy triste, muy dolorosa. En el Chaco, acá en el Chaco, esto se recuerda como una página negra, ¿no? Después hubo con el tiempo, la comunidad común, una persona, fue mi amigo, puedo decir, no fuimos íntimos amigos, pero nos conocimos y yo lo respetaba muchísimo, que es Juan Chico. Juan Chico fue un originario com, nacido ahí, o sea que tiene que ver con toda esa historia. Y Juan fue un gran intelectual, fue un profesor en la Universidad del Noreste, fue pintor, fue poeta, un tipo extraordinario. Realmente. No, y yo lo conocí, no. Mempo, déjame que él te arrime más ideas, no por vos, sino por la gente. Juan Chico fue un baluarte en el trabajo de los pueblos originarios en el marco de la ley de medios. Claro. Hemos recorrido muchas provincias juntos, hablando sobre la importancia que tenía en la ley de medios el ingreso de los pueblos originarios, que sacan unos cuantos artículos muy buenos, y con él viajé a Roma y denunciamos al Papa Francisco que Macri había intentado derogar la ley de medios. Ah, bueno, así que interesante, porque en eso mismo, qué maravilla, realmente no conocía este itinerario tuyo, que me parece fantástico, pero de todos modos aprovecho para decirte que lo interesante de todo esto es que cuando en el año 2019, creo que hace 5 o 6 años, se hizo el juicio histórico de resarcimiento a todas las comunidades del COM y demás, y ahí hubo una decisión muy importante que tuvo la jueza federal de aquí de Resistencia, que es una jueza muy respetada, muy querida, acá se llama Sunilda Nirenberger, y que en algunos artículos hace tiempo yo he escrito, en esos artículos que yo escribo,
proponiendo que es una de las mujeres que debería estar en la Corte Suprema de Justicia, una jueza federal muy experimentada, y ella fue la que condenó al Estado argentino en este juicio, fue muy sonado hace unos seis años, no me acuerdo cuándo, muy sonado porque ella condena al Estado argentino a un pago de resarcimiento a las comunidades Com y Mocoy. Y la verdad es que esto también fue muy simbólico. Bueno, todas estas cosas acá en el Chaco importan mucho, porque claro, de repente en Buenos Aires, bueno, en otro país hay otro tipo de intereses o de informaciones que llaman la atención. Bueno, el caso de la matanza de Napalpía acá en el Chaco es icónica, ¿no? Y esa hora se cumple. Y ahí hay que reconocer, perdóname que te interrumpa otra vez, el gran trabajo de Jorge Milton Capitanich, que tal vez pase a la historia, desgraciadamente en los medios lo van a llevar hacia otro lado, pero él tuvo mucho trabajo de reconocimiento en esto. Esto me contaba Juan Chico, que pudo trabajar muy bien con hasta donde yo sé, el Capitanich fue uno de los que, bueno, fue un gobernador que no sé de qué manera pudo colaborar, pero lo que sí es garantizó un espacio de trabajo, garantizó la transparencia del laburo, ¿no? Fue un trabajo intensísimo, y bueno, y la verdad es que el artículo mío de hoy es un poco un recorrido breve por todo esto, simplemente para conmemorar una fecha que en el Chaco es histórica y es muy dolorosa, ¿no? Así que ese es mi artículo de hoy. ¿Y cómo lo relacionás con Loan? Porque está en el título y Loan que... Bueno, porque lo que estoy diciendo es que ahí lo que hubo es toda una matazón escondida en el anonimato. Es decir, todo el mundo sabía y supo que pasó eso, pero rápidamente la prensa de la época, supongo, los diarios y todo, esto se tapó. Y la idea es que se tapaba para que no se conociera, y para que se conociera toda lo que sucedió en Napalpí y la matanza, pasaron muchos años, o sea, casi 60, 70 años, en los cuales, por suerte, quedaron personas como fue esta mujer que te digo, y que de alguna manera fueron las que recuperaron la historia. Así que, bueno, este es el vínculo, ¿no? Espero que con este chiquito Loan no pase lo mismo, pero justamente para que no se tapen las historias dramáticas de los pueblos, y más en el caso de Corrientes, si nos trasladamos ahora, lo que hay que hacer es precisamente hablar, explicar, mantener viva la memoria, porque es la única manera de que no te la tapen, ¿no? Te la ocultan, digamos, de la manera más vil, ¿no? Que es lo que vino pasando con ese chiquito Loan, ¿no? Nadie sabe cuál es su destino, porque ahora están todos discutiendo, por lo que veo en la tele, lo que se lee, hay muchos debates en un sentido, en otro, que quién fue, que no fue, pero el chiquito no aparece. No, claro. Lo que importa acá es la vida de él. En el caso de Napalpí, que no pensaba vincular uno con otro, pero de alguna manera sí, tenés razón, hay ese vínculo, que es el vínculo cuando el poder es omnipotente, es omnímodo, y oculta todo. La masacre de Napalpí llevó mucho tiempo para que se conociera absolutamente todo como se conoce hoy. Y llevó mucho tiempo, mucha sangre, mucho dolor, mucho esfuerzo y muchos gobiernos que algunos lo frenaron, y otros, como el de Capitanich, que favoreció efectivamente la investigación. Para cerrar, hoy Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, convoca a la Plaza de Mayo a una conferencia de prensa, y el manifiesto argentino, que integro gracias a tu invitación y que vos mantenés desde hace muchos años, adhiere a esa convocatoria que va bajo el título, bajo la consigna, la peor violencia es el hambre, y creo que este tema, si hay un tema federal, es este, ¿no? Un tema de que en todas las provincias hay que trabajarlo. Sí, y la verdad es que me alegra que lo comentes, y si vas, llevas obviamente mi entera y absoluta representación, todo el manifiesto argentino, en todas las provincias en que estamos, tenemos conciencia y apoyamos esto, desde luego.
Vos lo sabés perfectamente, así que en vos y en los compañeros o compañeras que vayan hoy del manifiesto a esta manifestación, todo ahí estamos nosotros, esto yo he dicho. Sí, por eso quería dar cuenta. ¿A qué hora va a ser esto? A las 15:30 de hoy en Plaza de Mayo. La peor violencia es el hambre, y está muy buena la convocatoria de Adolfo, porque dice, interpelamos al Poder Ejecutivo que cumpla con su deber, que asuma sus responsabilidades con respecto a este tema. Al Congreso que declare la emergencia alimentaria, y al Poder a la Corte Suprema de Justicia que provea los mecanismos necesarios para efectivizar el derecho humano a la alimentación. Así está perfecto, que... bueno, ahí estamos nosotros como ciudadanos, como manifiesto argentino, y bueno, yo estaré de lejos acompañando. Vos sabés que a mí el no vivir en Buenos Aires me es parte de mi vida también, porque puedo trabajar y crear y hacer cosas, pero al mismo tiempo sé que no dejo de ser un marginal. La Argentina está estructurada así, algún día la vamos a cambiar cuando la Argentina y sea... Y estas cosas hacen que se cambie, porque si no fuera hoy nadie se acuerda de Napalpí en los medios de comunicación nacional. Esa fue la idea, por eso me acerqué con ese artículo. Es fundamental. Bueno. Un abrazo grande, Mempo, y será hasta el próximo lunes, el escritor también para de los lunes. Para todos ahí, Federico, y bueno, y todos los estudiantes que nos siguen lunes a lunes. Eso. Aquí es. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Carlos.